El presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo hoy lunes 10 de junio un encuentro con el empresario de acero más importante de todo el mundo, en Palacio Nacional. La reunión tuvo como objetivo motivar a que dicho empresario duplique su inversión en México con el solo fin de mejorar la economía del país, con una inversión de $1,000 millones. Actualmente, el multimillonario indio tiene ya instalada una empresa en México, la cual genera más de 8,000 empleos directos y una inversión actual de más de $1,000 millones en la elaboración de acero. Mittal actualmente está entre las 6 personas más ricas del mundo, según la revista Forbes, con una riqueza aproximada de $28,700 millones. Su empresa, cuyo nombre es Mittal Steel Company, es la mayor productora de acero del mundo y tiene sucursales en 14 países, entre ellos México. Lo importante de esta gran noticia es que Mittal, este multimillonario, quiere invertir el doble en México, para colaborar al crecimiento del país y de alguna manera ayudar al presidente de México y los planes que tiene esta cuarta transformación. Hoy recibimos al señor Mittal. Es el empresario más importante en el mundo en producción de acero. Ellos tienen un negocio en Lázaro Cárdenas, las truchas. Ahí producen acero, tienen una inversión en proceso de $1,000 millones. Ya han ejercido esa inversión, $600 millones, les faltan $400 millones. En Lázaro Cárdenas están generando 8,000 empleos directos, como 50,000 empleos indirectos. Es una planta muy importante y en esta conversación estamos llegando al acuerdo de explorar la posibilidad de que inviertan más en México, cuando menos unos $1,000 millones más, tanto en Lázaro Cárdenas como en otras actividades productivas, para que sigan generándose empleos en nuestro país. Les estamos dando a ellos, como lo hacemos con todas las empresas nacionales y extranjeras, la seguridad de que sus inversiones van a estar protegidas. Y México es una opción, es una alternativa para la inversión. Y queremos fortalecer mucho la producción nacional para que haya empleos y al mismo tiempo se fortalezca el mercado interno. Me acompaña Lázaro, me acompaña Alfonso Romo, el subsecretario de Economía, y la secretaria de Economía, Graciela Márquez. Este es un encuentro muy importante porque significa, repito, invertir. De esa manera se generan empleos y si hay empleo, hay bienestar, hay paz, hay tranquilidad en nuestro país. Le agradezco mucho su visita. Thank you very much, Mr. President. It's my pleasure and honor to spend time with you discussing about your vision about Mexico. I'm very impressed about your vision, and this gives me a lot of confidence and trust that Mexico is the place to invest. Your policies for the future investment, future growth, jobs, and looking after the society and community is very impressive. And from as far as I'm concerned, I can say that we are committed to invest in Mexico. We are committed to grow in Mexico. We like to produce products which are import substitution, which creates value in the country. And we have a business plan which is complete, integrating the process from mining to steel. And we are really looking forward to participate to fulfill your vision and your strategy for the future of Mexico and its people. Bienvenido. Muchas gracias. Thank you very much, Mr. President. Thank you. Gracias.
Comparte esta excelente noticia para que todo México se entere. Si es la primera vez que visitas el canal, te invito a suscribirte y darle me gusta al video. Esto fue Efecto Noticia.